En las instalaciones del Colegio de Ingenieros se realizó la entrega de artículos a los hijos del personal policial fallecido a consecuencia del COVID-19. Asimismo, se hizo la entrega también de diferentes tipos de ayuda para los policías en actividad. Nosotros hemos venido a traer, en primer lugar, una ayuda a las señoras, el tema de nuestros colegas que fallecieron por el COVID, ¿no? Si bien nos hemos hecho presentes de repente un poco tarde, pero esto obedece sobre todo, en primer lugar, a lo que fue la conflictividad social en el mes de diciembre, que ustedes son conocedores mejor que yo de eso, y el tema de desastres naturales, ¿no? Nuestro comité ha juramentado recién en el mes de mayo y por eso es que nosotros, ni bien juramentamos, hemos venido trayendo no solamente los presentes de nuestros pequeños, que son hijos huérfanos del personal policial fallecido en COVID, sino también hemos traído una serie de ayuda social para otro personal que también la requiere, personal policial en situación de actividad y que tiene diversas enfermedades. Los beneficiarios son familias también de otras regiones de la parte norte del país. Y también hemos traído una serie de regalos para lo que son Amazonas, Jaén, Tumbes y Piura, que han venido solamente Tumbes. El tema del dengue acá está fuerte, ¿no? Sabemos que nuestra amiga que iba a venir del comité de Piura tiene dengue. Entonces, el motivo por el cual vamos a centralizar toda la ciudad de Chiclayo para que ellos puedan venir acá. Son más de 50 familias de efectivos policiales que recibieron el apoyo entre víveres y juguetes para los más pequeños del Comité de Damas de la Policía Nacional del Perú. Beneficiadas son más de 50 familias policiales, ¿no? Son 50 en promedio, acá en Chiclayo son 18, en Trujillo fueron cerca de 20 y en Cajamarca, Amazonas, Tumbes y Tura, un promedio de 50 familias policiales. ¿Pero es la cifra real de total? No. El apoyo que estamos brindando es para aquel personal que tiene hijos menores de 18 años.